Primero, una enorme alegría. Vamos a tener una coincidencia porque el libro que cuenta lo que hice en Tigre está prologado y presentado acá en la Argentina por Rudolf Giuliani. Y básicamente tiene que ver con algo que me pasó. Era intendente y a tres cuadras de mi casa mataron a un chiquito de 17 años. Salí corriendo a la casa, encontré a la madre y a la hija. Y ese día tomé la decisión de que Tigre, mi ciudad, la que gobernaba en ese momento, iba a ser la más segura. Bajé 80% del robo automotor, que es el delito que más se denuncia, 47% todos los delitos. Y de alguna manera me permitió, con cámaras, móviles, sistemas de botón de pánico y tecnología aplicada a todo lo que es un programa satelital de prevención, bajar el delito. He planteado lo mismo para las 140 ciudades de más de 50.000 habitantes de la Argentina. Y creo además que es parte de los grandes acuerdos que tenemos que construir desde el 10 de diciembre. Porque seguramente como presidente lo voy a tener que hacer como go con gobernadores e intendentes de distinto signo político. Y es parte de la tarea que tenemos que hacer entre todos. Pero no es solo la tarea de prevención. Tenemos además la responsabilidad de atacar los tres crímenes transnacionales corrupción, narcotráfico y trata de personas. Y en ese sentido voy a plantear la instalación en Rosario de en el edificio de Central Córdoba que todos los rosarinos conocen, de la sede de una agencia federal que va a trabajar con los cuatro mejores cuerpos de élite de cada una de las fuerzas federales, con el objetivo de atacar esos tres delitos.